La carrera educativa Revive Tus Estudios es un programa social. Su objetivo es ir a los municipios apartados a ayudar a que la gente que no tuvo la oportunidad de concluir sus estudios de bachillerato puedan hacerlo en una forma intensiva a través de lo que es el examen único, un modelo avalado por la SEP, que al terminar obtienen un certificado con validez a nivel nacional para continuar los estudios superiores. Son cuatro etapas principalmente. La primera es hacer presencia en el municipio, detectar sus necesidades y hablar con las autoridades para que entiendan este apoyo hacia la sociedad. Una vez que generamos ese impacto o interés por parte de la autoridad, empezamos a difundir a través de carteles y establecemos una fecha de plática en la cual asisten los interesados, se les informa del programa, se establece una fecha de inicio y comenzamos lo que es la capacitación, que dura aproximadamente 10 a 12 semanas, dependiendo la disponibilidad de horario que ellos nos pongan. Y una vez que están preparados, nosotros gestionamos con la autoridad para que puedan aplicarles su examen. La caravana educativa consta aproximadamente de 10 a 12 semanas, es una sesión por semana. Ellos establecen el día, puede ser entre semana o fin de semana, acorde a las características y a las necesidades y al tiempo disponible de los que van a tomar el curso, establecemos el día. Por lo general, la mayoría de los cursos se dan en la mañana, de un horario de 8 a 2 o de 9 a 3, ¿no? Una vez por semana, durante 10 a 12 semanas. Este caravana educativo Revive Tus Estudios está enfocado en educación media superior, lo que es el bachillerato. Existen tres instancias evaluadoras que están reconocidas por la SEP, que es el CENEVAL, el Colegio de Bachilleres y lo que es la UPAP. Y dependiendo las características de los ciudadanos, es el modelo al cual capacitamos. Pero los tres son con reconocimiento a nivel nacional para que puedan continuar en cualquier universidad de estudios superiores o puedan demostrar en su trabajo o en la actividad que ellos deseen que ya tienen acreditado su bachillerato. Debido a la globalización hay una enorme competencia en todos los sectores y no nada más se presta en las grandes ciudades, también ya se va hacia los municipios y requieren las organizaciones, las empresas contar con personal que tome mejores decisiones, que sea más eficiente, que sea productivo. Y la realidad es que el conocimiento, el saber, el aprender más te genera ese beneficio de ser eficiente y productivo en lo que haces. No solamente como trabajador, también poder tu propio negocio. Entonces el conocimiento es fundamental. Y la segunda, ya es obligatorio. Ya el bachillerato se convierte en una enorme necesidad que todas las organizaciones piden como requisito mínimo el bachillerato y por lo tanto ya no es una opción el que a ver si quiero. Es una obligación el poder obtener ese documento. Nos está demostrado que después de terminar el examen, ese proceso lo llevan a cabo en sus tomas de decisiones para la familia, para el trabajo, y eso genera un beneficio, porque ya dejan de cometer errores por tomas de decisiones que se hizo en una forma instintiva. Un servidor viene de una empresa familiar en el área educativa, más de 65 años, ya llevamos en la sangre lo que es la educación, y al detectar esta enorme necesidad de ayudar a ese rezago educativo, nos implicó el meternos en este proyecto. Aquí un comentario: un día platicando con mi padre, fundador de esta institución, me comentaba que la escuela es un negocio, pero antes de ser un negocio es una labor social. Esa parte me quedó muy clara y de hace varios años estamos trabajando en beneficio de los mexicanos que no tuvieron la oportunidad de estudiar. En este modelo participan tienen que tener mayor de 21 años, es una de las principales características del modelo. Pero hemos tenido personas que llevan 30, 40, 50 años sin estudiar, gente de la tercera edad, que dicen: yo dejé por ahí algo inconcluso, quiero terminarlo, quiero demostrarle a mis nietos que sí se puede estudiar, porque ellos ya no quieren continuar y qué mejor manera de motivar, o por sentirse satisfecho de concluir algo que había terminado. Para la mayoría, que es el mayor porcentaje, son gente joven, gente que tiene entre los 25 a los 35 años de edad, que es la gran mayoría, el mayor porcentaje, que lo requieren para demostrar en su trabajo que ya concluyeron o para tener oportunidades, porque luego nos comentan que les llega una oportunidad, pero el requisito era el bachillerato y pierden, a pesar de ser talentoso en su trabajo, tener talentos, tener aptitudes, habilidades y las competencias, por falta de ese documento. Existe una gran variedad de modelos para terminar los estudios. O sea, si la persona cree que por edad ya no puede ir a un sistema escolarizado de 3 años, que investigue. Hay muchos sistemas abiertos, sistemas mixtos, el examen único, sistemas ejecutivos. No hay pretexto para no estudiar. Hay una gran variedad de opciones. Nosotros somos una que queremos ayudar, pero que investiguen, les podemos asesorar sobre todas las opciones que pueda haber para que ellos decidan. Lo importante es
hay que reactivar la educación. ¿Por qué es importante la educación? Que lo platicamos hace un instante fuera de la cámara. Porque la educación te permite tener conocimientos, información para mejorar tu toma de decisiones. En los municipios, en los lugares apartados, muchas veces se basan a principios, a costumbres, a tradiciones, y que con el tiempo se ha dado cuenta que no son las más adecuadas. Cuando una persona tiene acceso a la información, a la cultura, a la historia, al proceso de razonamiento, tiene mayor información y sus decisiones son más acertadas en beneficio de su familia, que es algo que también aportamos en esta clase.